Hola, buenos días, compa. Pues aquí os traigo una review de la riñonera, la Salma Custom Made, que ha venido desde Israel. Y bueno, tengo que decir que esta se pidió el 17 de julio y ha llegado el 13 de agosto. Por lo cual quiere decir que normalmente os puede tardar un mes. Aunque pongan 5 disponibles, 3 disponibles, una disponible en cada color, no quiere decir que os la mande en cuanto hagáis el pedido, quiere decir que tiene material disponible y que se pondrá a fabricarla. Así que no, porque veáis eso que haya disponible, no penséis que os va a tardar 5 días desde Israel en tenerla. Son 30 días aunque haya disponible. Y bueno, pues en el frontal tenemos lo que es la marca aquí puesta, Salma Custom Made. Tiene un velcro para que podéis pegar vuestro distintivo y tiene un bolsillo superior. Aquí trae un recambio, un uso de correa de cangrejo. Llega hasta el fondo y abajo trae otro. Ajá, y aquí hemos encontrado lo que es la moneda israelita, que es como el penique inglés o lo que. Un momentito, que es que me voy a poner las gafas, voy a ver si veo el nombre. Bueno, pues viene en hebreo, pero bueno, seguramente pues es un Gently, un Reiki o algo así, no tengo ni idea. Exactamente, es que como no lo pone, aquí pone Israel. Bueno, es una moneda como un penique o un céntimo de dólar. Vamos a dejarla aquí. Y bueno, pues aquí tenemos un compartimento, que es el compartimento EDC. Como podéis ver, pues tiene elástico para poner distintos útiles. Después tiene lo que es un compartimento, unos compartimentos. Aquí este tiene tres dedos, este cabería dos dedos, aquí un dedo, aquí tiene otro de tres dedos. Después tiene otro plano largo, todo este, y por detrás pues tiene también otros compartimentos, como podéis ver, para bolígrafo, lápiz, afilador, en fin. Y por detrás pues igualmente capacidad. Después trae lo que es el monedero. El monedero se puede sacar, tiene un sistema de trabado de terminación de la correíta que se dobla y se saca. Se puede volver a meter y aquí queda trabado por este sistema, ¿veis? Está cosido con la lengüeta. Tiene también para poner las llaves, extraíble, sistema cangrejo. Y tiene también lo que es la tapa, pues tiene un compartimento de plástico en el que se podemos meter mapas, documentación, incluso botiquín, lo que son tiritas, pastillas, todo lo que queramos. Después tenemos un compartimento. Bueno, primero voy a enseñaros, trae unas correas que son para, estas correas que son para poner lo que es cualquier cosa, un chubasquero, un poncho, una rebeca, una tienda de campaña, un saco de dormir, lo que queráis. Tiene mucha capacidad de agarre. Y bueno, pues el compartimento más grande, que es el trasero, pues es este, como veis. Por dentro tiene velcro, aquí todo esto es de velcro para que podamos pegar los pus, que son con sistema de velcro de unión. Y este es
El trasero y más grande. Bueno, en el lateral tiene sistema molle por los dos lados. Y bueno, lo que es en la parte trasera, pues tenemos lo que es la correa de cintura y la correa que va al cuello, que viene con un sistema que es más cómodo para el cuello. Y tiene el sistema molle para poner otros pouch, bolso, lo que queramos, para el móvil, para la linterna, para todo. Aquí tiene su sello, Salma. Esto está hecho en cordura. Aquí tenemos lo que es un buen una separación con un relleno de espuma para que sea cómodo, no nos clavemos lo que es el material que llevamos dentro. Es bastante grueso y muy fuerte. Y bueno, pues nada más, aquí está la bolsa EDC. Ya cuando ya esté configurada, pues ya os la enseñaré. Bueno, pues nada, un abrazo y nos vemos.